Shelajú Mario Camposeco continúa la búsqueda de su sexta luna y acercarse al tercer lugar histórico en el fútbol guatemalteco en títulos. Los dirigidos por Hernán Medford dominaron la fase regular del torneo Apertura 2015. Pero en la fase final no pudieron reflejar ese dominio y fracasaron en el intento del título. Los de Medford ganaron la fase regular con 41 unidades, producto de 13 triunfos, 2 empates y los superchivos perdieron 7 partidos. Marcaron apenas 22 goles, pero fueron la mejor defensiva recibiendo solamente 17 tantos. En el estadio Mario Camposeco, el equipo lanudo se convirtió en el superplantel. Ganaron los 11 partidos que disputaron. Marcaron 17 goles y apenas recibieron dos tantos. Impresionante al accionar de Shela en condición de local. En las semifinales de la apertura, Shela enfrentó a Huastatoya. Los del Pecho Amarillo pegaron primero goleando 3 por 0 a los Superchivos. El Mario Camposeco se llenó a más no poder, pero Huastatoy empató el partido a dos goles y Xelajú, uno de los principales candidatos, se quedó en el camino en la búsqueda del título. Para este clausura, Xela ha realizado pocos cambios en su plantel. Las marchas de Brunet Jaipino, Johnny Brown y Abner Trigueros son las que reflejaron los únicos cambios. Las contrataciones de Jorge Mario Ortiz, el flaco procedente del Deportivo Marquense, y el fichaje estrella del Tico, Cristian Lago, son las únicas incorporaciones que tiene para el cierre de temporada. Medford mantiene la base y comienza el torneo recibiendo al campeón nacional antiguo a GFC. En la tercera fecha visitan a Municipal. La sexta jornada será para enfrentar al Deportivo Suchitepegas en el Clásico de Suroccidente. Occidente. Luego viajarán a Guastatoya, reciben a Marquense posteriormente. Luego visitan Cobán y cierran su etapa reina contra Comunicaciones. Shela sigue en búsqueda de la sexta luna.